Estamos una vez más para decirle a este gobierno que no nos van a hacer callar. Venimos acá a traer la dignidad del Alberque lucha. Y la voluntad de los docentes para este lunes, compañero, era paro de 48 horas. Planteemos un plan de lucha para imponer ese canal de diálogo, ya que por las buenas no escuchan. Y que cuando ese plan de lucha se resuelve, el gobierno apele a criterios medievales y utilizar a la justicia para decirnos que el ejercicio del derecho de huelga viola el derecho de la educación de nuestros alumnos. Es mentira, compañero. Hay muchas cosas que violan el derecho de la educación de nuestros alumnos. Y es la falta de presupuesto educativo. Es el afano que han hecho en esta provincia, que es una de las provincias más endeudadas del país y con uno de los salarios docentes más bajos. Nosotros debemos defender nuestro derecho. No puede un derecho, como en este caso un derecho a enseñar, que esté por encima de un derecho a huelga. Lamentablemente, la conducción central, por mayoría, decidió acatar ese fallo. La verdad que nos sentimos muy dolidos. Muchos están cansados, pero sin embargo, hoy están aquí en lucha. Es la lucha por los docentes, y no solamente por un salario, sino por condiciones dignas de educación, en todos los sentidos.